Hola amigos, mi nombre es Cauli. Os voy a relatar casos reales de crímenes y misterios. Me gustaría contar con vuestra participación, dejándome comentarios sobre cada caso, o si conocéis alguno del que quisierais que os hablara. Asimismo, no olvidéis suscribiros, dejar un like y darle a la campanita para no perderos ninguna de mis historias. Bienvenidos a un viaje a través del tiempo y los enigmas del antiguo Egipto. Esta fascinante civilización ha cautivado la imaginación de generaciones y no es difícil entender por qué. No solo maravillan sus impresionantes monumentos y su sofisticación cultural, sino que también perduran misterios que desafían nuestro entendimiento hasta el día de hoy. Hoy nos adentraremos en algunos de los enigmas más intrigantes que envuelven a esta antigua tierra del Nilo. Iniciamos con las pirámides de Giza, monumentos que desafían el entendimiento moderno. Estas colosales estructuras, construidas hace más de 4.500 años, continúan asombrándonos. ¿Cómo lograron los antiguos egipcios construir estas maravillas arquitectónicas con tal precisión, incluso superando las capacidades de la tecnología moderna en algunos aspectos? Las teorías varían desde el uso de avanzadas técnicas de ingeniería hasta la posible intervención de fuerzas misteriosas. Algunos sugieren que estas pirámides son más que simples tumbas, tal vez eran complejos astronómicos, vinculando a los faraones con la divinidad del cosmos, uniendo la tierra y el cielo de manera única. La construcción de las pirámides de Giza es uno de los misterios más fascinantes de la arqueología y la ingeniería. Aunque no existe una única respuesta definitiva, los expertos han propuesto varias teorías para explicar cómo los antiguos egipcios lograron construir estas monumentales estructuras con una precisión sorprendente, a menudo superando las capacidades de la tecnología moderna en algunos aspectos. Aquí exploraremos algunas de las teorías más destacadas. Habilidades de ingeniería avanzadas. Los egipcios antiguos eran hábiles ingenieros y arquitectos que desarrollaron técnicas de construcción altamente especializadas. Utilizaban herramientas de bronce y cobre, como sierras, cuñas y martillos, para tallar y dar forma a las enormes piedras que componían las pirámides. La precisión de sus cortes y la alineación de las piedras sugieren un alto nivel de experiencia y destreza en la construcción. Planificación. Minuciosa. La construcción de las pirámides requería una planificación meticulosa. Los egipcios diseñaron la estructura con una base cuadrada y lados inclinados a un ángulo específico. Además, la alineación con los puntos cardinales era precisa, lo que demuestra un profundo conocimiento de astronomía y matemáticas. Mano de obra especializada. Se cree que miles de trabajadores, incluidos agricultores durante la temporada baja, participaron en la construcción de las pirámides. Estos trabajadores estaban organizados en equipos y supervisados por arquitectos y líderes de proyectos. La colaboración y la división de tareas permitieron la eficiencia en la construcción. Sistemas de elevación innovadores. Para elevar las pesadas piedras hasta las alturas requeridas, los egipcios desarrollaron sistemas de elevación ingeniosos. Una teoría popular sugiere el uso de rampas externas, rampas internas o una combinación de ambas. Algunos investigadores creen que las rampas podrían haber sido construidas en espiral alrededor de la pirámide para reducir la longitud requerida. Hueso de contrapeso de agua. Una teoría más reciente propone el uso de contrapesos de agua para elevar las piedras. Esta técnica habría involucrado la inundación de canales en la base de la pirámide, creando un contrapeso que facilitaba el levantamiento de las piedras. A medida que se colocaban las piedras en su posición, el agua se drenaba gradualmente. Motivación cultural y religiosa. La construcción de las pirámides estaba imbuida de significado cultural y religioso. Los faraones egipcios creían que la construcción de estos monumentos aseguraba su paso al más allá y su conexión con los dioses. Esta creencia podría haber servido como una poderosa motivación para los trabajadores y contribuido a la precisión y el esfuerzo invertidos en la construcción. En resumen,
La construcción de las pirámides de Giza involucró una combinación de habilidades técnicas avanzadas, planificación cuidadosa, mano de obra especializada y motivación cultural y religiosa. Aunque aún quedan preguntas sin respuesta, el misterio de cómo los antiguos egipcios construyeron estas maravillas arquitectónicas sigue siendo un tema de estudio e intriga para la arqueología y la historia. La maldición de la tumba de Tutankamón. La tumba de Tutankamón, descubierta en 1922 por Howard Carter, no solo reveló tesoros inimaginables, sino también dio origen a la leyenda de una maldición mortal. Las muertes súbitas de varios miembros del equipo de excavación alimentaron rumores de una maldición faraónica. Aunque la ciencia moderna sugiere explicaciones más racionales, como toxinas o mohos, el misterio sigue cautivando al mundo. Esta historia ilustra cómo los mitos pueden entrelazarse con la historia, la emoción, el asombro y el misterio aún rodean a los descubrimientos arqueológicos. ¿Qué desencadenó la leyenda de la maldición de la tumba de Tutankamón y cómo la ciencia moderna ha explicado las muertes misteriosas relacionadas con su descubrimiento? La leyenda de la maldición de la tumba de Tutankamón se originó debido a las muertes súbitas y misteriosas de varios miembros del equipo de excavación después de la apertura de la tumba. Se creía que una maldición faraónica había sido desencadenada por perturbar el descanso de Tutankamón. Sin embargo, la ciencia moderna ha proporcionado explicaciones más racionales. Se ha demostrado que las muertes podrían haber sido causadas por exposición a toxinas o mohos presentes en la tumba. Además, se ha descubierto que la mayoría de las personas involucradas en la excavación vivieron vidas largas y saludables. A pesar de estas explicaciones científicas, la maldición sigue siendo un enigma y un aspecto intrigante de la historia. La desaparición de Nefertiti. Nefertiti, reina de belleza legendaria y poder, desapareció de los registros históricos sin explicación. ¿Murió prematuramente? ¿Fue depuesta o asumió un nuevo rol bajo un nombre diferente? La desaparición de Nefertiti es uno de los misterios más enigmáticos de la historia egipcia. A pesar de su relevancia como reina consorte y su influencia en la corte egipcia, Nefertiti desapareció de los registros históricos sin una explicación clara. Las teorías sobre su destino varían, desde la posibilidad de su muerte prematura hasta la hipótesis de que pudo haber sido depuesta o asumido un nuevo rol bajo un nombre diferente. La falta de evidencia concreta ha mantenido vivo este enigma a lo largo de los años, y su paradero final sigue siendo objeto de especulación y debate entre los historiadores. Los jeroglíficos y su descifrado. Los jeroglíficos egipcios, un lenguaje perdido en el tiempo, fueron un enigma hasta el descubrimiento de la Piedra de Rosetta. ¿Qué es la Piedra Rosetta? La Piedra de Rosetta es una famosa inscripción arqueológica que desempeñó un papel crucial en el descifrado de los jeroglíficos egipcios. Fue descubierta en 1799 durante la ocupación francesa de Egipto y lleva el nombre de la ciudad costera de Rosetta, Rashid en árabe, cerca de donde fue encontrada. La Piedra de Rosetta es un bloque de granito negro que tiene inscripciones en tres escrituras diferentes. Jeroglíficos egipcios. Los jeroglíficos eran el sistema de escritura utilizado en el Antiguo Egipto para textos religiosos y monumentales. Demótico. El demótico era una forma simplificada de escritura utilizada en Egipto durante el período tardío. Griego. El texto en griego era legible para los eruditos europeos de la época. La importancia de la Piedra de Rosetta radica en el hecho de que contenía el mismo texto en las tres escrituras, lo que permitió a los investigadores comparar y correlacionar las palabras y símbolos en diferentes sistemas de escritura. Esto proporcionó un punto de referencia esencial para entender los jeroglíficos egipcios, que habían sido un enigma durante siglos. El proceso de descifrado de los jeroglíficos egipcios fue liderado por el erudito francés Jean-François Champollion, quien trabajó durante varios años para descifrar y comprender su significado utilizando la Piedra de Rosetta como guía.
Su trabajo pionero y la colaboración junto a otros investigadores finalmente llevaron al descifrado exitoso de los jeroglíficos egipcios en la década de 1820. Esto abrió una ventana a la comprensión de la antigua civilización egipcia y permitió la traducción de una gran cantidad de inscripciones y documentos históricos. Hoy en día, la piedra de Rosetta se encuentra en el Museo Británico en Londres, donde es un importante símbolo de la contribución de la arqueología y la epigrafía al estudio de la historia antigua. Los misteriosos túneles de la Esfinge. La gran Esfinge de Giza, con su mirada enigmática, oculta secretos en túneles y cámaras subterráneas que aún no han sido completamente explorados. ¿Cuál era el propósito de estos pasajes subterráneos? ¿Son meras estructuras arquitectónicas o albergan conocimientos perdidos de los antiguos egipcios? La gran Esfinge de Giza esconde en su interior túneles y cámaras subterráneas que aún no han sido completamente explorados ni comprendidos. Estos enigmas incluyen preguntas sobre el propósito de estos pasajes, si eran simplemente estructuras arquitectónicas o si contenían conocimientos perdidos de los antiguos egipcios. Algunas teorías sugieren que estos túneles podrían haber albergado tesoros de sabiduría o incluso registros históricos ocultos. Sin embargo, la verdadera naturaleza de estos enigmáticos pasajes sigue siendo objeto de investigación y debate, y cada nueva exploración puede revelar nuevos detalles sobre su significado y uso. Tecnología médica del antiguo Egipto. Los antiguos egipcios no solo eran maestros constructores de pirámides, sino que también destacaban en medicina. Su conocimiento avanzado en momificación no solo preservaba los cuerpos, sino que demostraba un profundo entendimiento de la anatomía humana. Sus habilidades médicas también quedaron registradas en papiros médicos, como el famoso Papiro Ebers, que contenía recetas y tratamientos detallados para una variedad de enfermedades y dolencias. El conocimiento médico egipcio era impresionantemente avanzado para su época y reflejaba una profunda comprensión de la fisiología humana, lo que se tradujo en prácticas de momificación precisas y tratamientos médicos efectivos. Sin ir más lejos al cuerpo momificado de Tutankamón, se le realizaron diversas pruebas médicas modernas, tales como rayos Dewes y tomografías axiales computerizadas, descubriendo que había lesiones por rotura y habían sido curadas, lo que afianza la idea del conocimiento médico existente en aquel tiempo. Los faraones perdidos y tumbas ocultas. A pesar de siglos de exploración arqueológica en Egipto, aún existen faraones cuyas tumbas permanecen ocultas, como la de Alejandro Magno. Esto se debe a la complejidad y extensión de la región y la evolución de las prácticas funerarias a lo largo de la historia egipcia. Descubrir estas tumbas ocultas es importante porque arrojan luz sobre la vida, el gobierno y las creencias religiosas de los faraones y su época. Además, cada nuevo descubrimiento proporciona una visión única del pasado y enriquece nuestra comprensión de esta fascinante civilización.